Amigos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva. Hoy, jueves 6 de julio del 2017, transmitiendo para Televisión Cultural Universitaria. Hoy el tema va a ser Juan Carlos Osorio, no lo hemos podido dejar desde la Confederaciones. ¿Por qué? Pues porque fue una muy mala copa y ahora viene otra copa, copita, porque no se puede ni comparar el nivel futbolístico, pero ya el próximo fin de semana inicia la Copa de Oro. El señor Osorio ya se integró con los jugadores, parecía que no se iba a integrar, pero la presión estuvo muy fuerte, se iba a quedar allá en Europa unos días a descansar con la familia, pero lo hicieron que llegara a Estados Unidos y a partir de ayer ya se integró. Vamos a platicar al respecto, vamos a hablar también de Wimbledon, que ya está desde el lunes pasado, ya inició el torneo más prestigiado de tenis en el orbe. Me da mucho gusto saludar a mis amigos y compañeros del programa, Alfredo Borraes y Juan Borraes Enrile. Mi querido Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Paco, buenas tardes, bien, gracias. Pues con entusiasmo aquí para platicar de estos temas que comentas. La Copa Oro ya va a comenzar y vamos a ver qué le trae al seleccionado mexicano. Muy bien, Juanito Borraes Enrile, bienvenido de nuevo a las muchas cámaras gracias, de muchas gracias, Paco, un gusto estar con ustedes y con nuestro auditorio. Gracias, Juanito, bienvenido. Se nos había ido de viaje unos días, pero ya está de regreso. Bueno, vamos a platicar la Copa de Oro, como ustedes saben. Próximo fin de semana inicia una copa que futbolísticamente no tiene absolutamente nada que ver en comparación con la Copa Confederaciones, porque en la Confederaciones se enfrentaron pues los mejores de cada zona del mundo, de los que fueron campeones de cada confederación. México enfrentó al campeón de Europa, que fue a Portugal, en el primer partido, como ustedes recuerdan, empataron. El segundo partido, ahí con los cambios del señor Osorio y las rotaciones del señor Osorio, se enfrentaron a Nueva Zelanda, al campeón de allá de Oceanía, y luego en el tercer partido del mismo grupo enfrentan al campeón de la zona de Rusia, y que bueno, que Rusia a fin de cuentas, y que era la sede de la Confederaciones. Después les toca ya enfrentar a Alemania, que era el campeón de Europa, y la realidad es que pues ya saben ustedes los resultados, ya mejor ni recordarlos porque si no nos vamos a volver a molestar y a enojar. Pero bueno, la realidad es que el análisis que se viene después de esta Copa Confederaciones es el hecho de que el señor Osorio tiene 2 años perdiendo el tiempo, sigue siendo necio con sus rotaciones, y los análisis, las mesas de análisis en la televisión mexicana, ESPN, Televisión Azteca, Televisa, es que la realidad es que no se ha avanzado absolutamente nada, sobre todo en comparación como lo han hecho los demás equipos. Ahora, en referencia a que se va a enfrentar la Copa de Oro, bueno, pues era lo que les decía, contra quién se habían enfrentado, y ahora van a enfrentar a El Salvador, van a enfrentar a Curazao, van a enfrentar a equipos que pues México no debe de tener ningún problema, a pesar de ser una selección totalmente distinta a la que enfrentó la Confederaciones, y que aunque no fuera distinta, si lo hubiera traído Osorio a participar en esto, hubiera sido distinta de alineación, porque es lo que lo ha caracterizado, hubiera hecho sus rotaciones, cambia y cambia y cambia y cambia. Pero la realidad es que van a enfrentar a puros equipos de Centroamérica, y sí les quiero adelantar algo, y lo quiero firmar hoy aquí delante de ustedes, de mis amigos Alfredo y Juan Borraes, que México esta copa sí no la va a ganar, ¿eh? Se los firmo ahorita. ¿Por qué? Pues porque ya llegó Bruce Arena. Bruce Arena viene ya de la mano de la selección de los Estados Unidos, y ya vimos que a raíz de que Bruce Arena agarró la selección de los Estados Unidos, pues ya Osorio ya no le pudo ganar en el Azteca. Anteriormente Osorio había podido ganar en Estados Unidos porque estaba todavía Jürgen Klinsmann, en donde ya tenía el vestidor partido, ya tenía muchos problemas con los jugadores, pero ahora de la mano de Bruce Arena y Estados Unidos quieren participar en la próxima Copa de Oro, y vaya que es complicado adelantar un hecho, pero ahorita se los vuelvo a firmar si quieren, y terminada. México no va a ganar esta Copa de Oro, la va a ganar Estados Unidos, y con eso, ¿qué es lo que va a seguir en el proceso del señor Osorio? Pues quién sabe, porque de por sí la presión está muy fuerte ya por parte de los medios y los aficionados de México, pero también después de esta Copa de Oro que no se gane, quién sabe qué es lo que vaya a pasar. Alfredo Borraes. Bueno, ya con unos días de serenidad para poder analizar la actuación completa de México en Rusia en las Confederaciones, yo mantengo la posición de que no fue tan mala, pero tampoco fue buena. Yo creo que México fue de más a menos, que es lo mismo que le pasó en Copa América el año pasado. México hizo un buen partido contra Portugal, se fue perdiendo en 2 ocasiones en el marcador, y en ambas ocasiones tuvo posibilidad de responder, de rehacerse y de sacar un resultado que no fue malo, un 2-2 que creo que fue merecido y fue justo.
Después se fue a jugar contra Nueva Zelanda, comenzaron los experimentos y las rotaciones, y el equipo se vio muy mal. Se fue abajo en el marcador, consiguió sacar el resultado a fuerza, con muchos trabajos, y después se dio el partido contra Rusia, que era un equipo muy, muy limitado, un equipo ruso que es de lo peor que hemos visto últimamente, y también se va abajo en el marcador y tuvo la capacidad de reaccionar y sacar el partido también con muchos trabajos. Y después en el partido que de semifinales contra Alemania, pues ya lo hemos comentado también ampliamente. Se fue abajo, pero ya no pudo remontar. No, bueno, es que es diferente irte 2-0 abajo contra Alemania. En el minuto 10. En el minuto 8, pues prácticamente te dejas sentenciado. Ya se requiere de prácticamente un milagro deportivo para poder revertir un marcador de esa naturaleza. Por supuesto, la selección mexicana no lo logró, desgraciadamente, pero también reaccionó. La selección mexicana, después de recibir esos dos goles, en que parecía que se podía desfondar por completo, como sucedió con Chile hace un año, el equipo mexicano por lo menos tuvo la, pues caramba, la serenidad, el fútbol para poder tomar el balón. El equipo alemán lo cedió, el equipo mexicano lo aceptó y generó peligro y dominó. No pudo ver reflejado en el marcador ese dominio en el primer tiempo, y ya para el segundo tiempo estaba muy difícil conseguir empatar al equipo alemán, que antes hizo el tercer gol, liquidó el partido. México se acercó, prendió una muy leve llama de esperanza en un momento, pero inmediatamente el equipo alemán, ya sobre la hora, liquidó con el 4-1. Me preocupa mucho que los equipos mexicanos de Juan Carlos Osorio van de más a menos, que no tienen un funcionamiento colectivo como me gustaría. El fútbol tiene como al resultado como la parte más importante. Pero aparte del resultado, hay que saber llegar al resultado. Hay que jugar bien, que es lo que te acerca a tener el resultado positivo. De México no creo que esté jugando bien, no creo que tenga un estilo definido, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar de aquí al Mundial de Rusia que no haya podido pasar en los últimos 2 años con Juan Carlos Osorio? ¿Cómo le vamos a hacer para de repente dar el salto de calidad en los partidos decisivos contra rivales de calidad, como Chile o como contra Alemania? Comentaba el día de ayer Ricardo Antonio La Volpe, un exentrenador nacional, que en el proceso de Osorio, mientras él va ganando, todo mundo le aplaude, pero pues que se le gana a El Salvador, a Costa Rica, a Panamá, pero que los partidos que son ya de otro nivel, Osorio ha recibido 11 goles y ha metido uno, que es contra Chile y Alemania. Le preguntan también que contra Chile fue un accidente, dice, entonces contra los equipos que son de otro nivel van a ser accidentes siempre, y así va a pasar. Eso es lo que comenta ayer La Volpe, y me gustaría oír tu opinión, Juanito. Desde luego, yo sí he considerado siempre a La Volpe como un buen entrenador, y nada afortunado porque los resultados no lo han acompañado, pero la verdad es que yo lo he considerado un buen entrenador. Sin embargo, Paco, él tampoco puede presumir de muchos resultados que digamos, porque a la hora que llegó a las fases siguientes en las confederaciones, no tuvo éxito. A la hora que llegó a la fase siguiente del Mundial, tampoco tuvo éxito. Entró en el segundo lugar. Y aunque ¿en cuál? En la eliminatoria que dijo que caminaba para ganar, llegó en segundo lugar. Estados Unidos fue primero. Pero mi pregunta básicamente es, ya sabemos quién es La Volpe. Él dice, y es a lo que me gustaría que opinaras para Televisión Cultural Universitaria, pero contra los equipos que ya son de otro nivel, ahí le han recibido 11 goles y ha metido uno. Bueno, resulta, insisto, resulta que los de gran nivel son los que le ganan a México. Y Portugal, por ejemplo, que le ganó de casualidad en el segundo partido y que no le pudo ganar en el primer partido con Cristiano Ronaldo, ese no es de gran nivel. Uruguay en la Copa América, con todas sus estrellas, con Cavani, Luis Suárez no estuvo, pero Cavani y todos los que juegan en México... resulta que tampoco es de gran nivel. Es decir, cuando México tiene buenos resultados o juega bien, los equipos no son de nivel. Y cuando pierde, entonces sí son de gran nivel. No, pero a mí me parece que no hay objetividad en las apreciaciones. Esa es la lógica de La Volpe, por eso era mi pregunta, ¿sí me entiendes? Eso es lo que él argumenta, un exentrenador nacional, que dice que mientras estuvo ganando en la zona, porque era la zona, nadie decía nada y todos, bueno, está caminando. Pero el problema es cuando enfrentas a equipos ya de otro nivel, de otra jerarquía. La situación es que ganar en la zona, a mí me parece que es la obligación futbolística de México. Es el gigante de CONCACAF. No siempre se logra. Hemos sufrido en muchas eliminatorias. La selección de Chepo de la Torre fue un desastre. Sí. Empezó bien. Y lo comentamos en la edición de lunes de Ultrasport Radio.
Resulta paradójico que la gran fortaleza del proceso de Osorio sea el desastre del proceso de Chepo de la Torre. Sí, lo comentamos que... Porque se le compara, pues desde luego resulta maravilloso, porque estamos caminando rumbo a la Copa del Mundo, pero a mí me parece que la selección mexicana está para más. Pero tu opinión de lo que dice la Volpe en función de que dice eso, lo acabo de repetir, que en dos partidos contra equipos de jerarquía ha recibido 11 goles... Y ha anotado uno. Que yo creo que el primero dice razón. Que el primero fue un accidente. Dice, entonces también contra Alemania fue accidente. Entonces, yo creo que la Volpe, perdóname. Contra esos equipos van a ser accidentes siempre. Dice, entonces nada más le vamos a ganar a los de la zona. Ahora, si bien es cierto lo que comenta Juanito Borrás Henry en función de que pues yo creo que es un ex seleccionador nacional que no hizo nada fuera de lo común que han hecho todos, pero pues también es cierto que ya dirigió a la selección y que tiene un problema muy serio de que habla de más porque se está promoviendo igual que Hugo Sánchez para volver a la selección. Estamos de acuerdo. Ustedes saben que Ricardo La Volpe es lo que es. Tiene muchos años en el fútbol mexicano, habla mucho, sus resultados quizá no lo avalan. Pero yo creo que Ricardo La Volpe sí tiene autoridad moral porque ya fue entrenador de la selección mexicana, ya dirigió una Copa del Mundo. Y bueno, por lo menos si bien en resultados no se obtuvo nada de extraordinario, no, por lo menos nada distinto a lo de los demás entrenadores que han estado en Copa del Mundo, sí, por lo menos sus equipos llegaron a jugar bien. Yo no le he visto a la selección de Juan Carlos Osorio ni un solo partido como los que Ricardo La Volpe presentó en Confederaciones en 2005 o en Copa del Mundo en 2006. Específicamente, el partido de La Volpe contra Brasil en la Confederaciones de 2005 o el partido contra Argentina en Copa del Mundo de 2006. Ningún partido de Juan Carlos Osorio, me parece, se ha jugado, y menos contra rivales de calidad, como esos equipos de la UE. Fíjense, amigos de Televisión Cultural Universitaria, es lo que él comenta, que ahorita teniendo la mejor generación y la mejor camada de jugadores en talento, ahora desgraciadamente no hay colectividad, no están jugando en equipo, que no saben a qué juegan, y que son las individualidades los que lo han sacado Osorio en la zona de aquí, que ya contra equipos de otra jerarquía ni eso alcanza porque no se sabe ni a qué juegan. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte de Televisión Cultural Universitaria y vamos a regresar para platicar también de decirles qué es lo que opina Javier Aguirre y qué es lo que opina el Piojo Herrera para poder seguir argumentando y tratar de llegar a un resumen respecto al señor Osorio. Yo ya tengo el resumen, yo no necesito hablar con los seleccionadores. Para mí el señor Osorio fue de lo más malo que han contratado en el fútbol mexicano para dirigir una selección nacional. Regresamos con ustedes en un minuto. Productos 100% universitarios. Lácteos de verdad.
Amigos de Televisión Cultural Universitaria, gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos en el tema de la Volpe, pero también hay opiniones, el Piojo Herrera, Javier Aguirre, y comentábamos, ¿no?, que, bueno, pues Javier Aguirre dice que no está de acuerdo con las rotaciones porque nunca va a lograr conjuntar. Lo mismo que opina el Piojo Herrera, dice, yo no sé a qué juega, sé que hay muy buenos jugadores, lo que yo todavía no logro entender es que al señor Vela lo deja sentado cuando es el mejor jugador nacional que tenemos, lo alineó el primer partido y luego argumentó que por físico no lo metía. Dice, pues yo quiero ver entonces quiénes van a jugar. Si es por físico, pues llamen a los más guapos o a los más bonitos y métanlos a jugar. Pero bueno, sí ha generado mucha molestia el señor Osorio, no nada más en los ex-seleccionadores mexicanos, sino también en el medio de las comunicaciones, pero también en las personas, en la afición que sigue a la selección nacional. Juanito Borrás. Yo considero, Paco, que Osorio no es tan malo como muchos dicen y como tú piensas, no, ni por supuesto es tan bueno. No, para el Atlas está bien, para Cruz Azul está bien. No puedes traer un tipo, o para los Lobos WAP, yo creo que por ahí puede acomodarse. ¿Cómo es posible que tú traigas un tipo que no tiene nada atrás de él más que haber dirigido al Atlético Nacional y a Santos? Bueno, independientemente de eso, lo que digo yo es que al final de cuentas los resultados cuentan. Los resultados han sido en general muy buenos, por lo que haya sido, pero ha tenido buenos resultados. Resultados que incluso en la fase eliminatoria para los mundiales no ha tenido México. A México, salvo con la Volpe, que como él dijo, efectivamente se calificó caminando y en segundo lugar, no en primero, sino en segundo lugar. Independientemente de ese, todas las demás fases eliminatorias para México han sido un calvario, verdaderamente han sido un sufrimiento. Entonces, y eso no lo estamos teniendo ahora. Entonces, eso es un punto positivo que hay que considerar. Desde luego yo estoy totalmente en contra, y sí es desesperante la forma, las famosas rotaciones y los cambios. Creo que en eso todos coincidimos. Hay que considerar también que los jugadores están con él, los jugadores lo apoyan, se ve que hay buen ambiente y que lo apoyan y que lo es un buen líder. Bueno, eso se puede apreciar en las actitudes que los propios jugadores tienen. Entonces, que se vayan una yo fiesta, considero, si no a competir a una competencia. Sí, bueno, Paco, yo considero que sí es necesario que el tipo, ojalá lo pueda hacer, porque creo que es su estilo de vida y puede ser que no cambie. Pero yo considero que debe prescindir de las famosas rotaciones y de los famosos cambios, eso sí, y dedicarse a con un equipo base, que todos sabemos cuál es, procurar que actúe como equipo y que su labor colectiva sea mucho más eficiente y mucho mejor. Considero muy difícil que con los resultados que ha tenido, de cualquier manera, se le releve. Habrá que ver qué pasa en la Copa Oro, pero en la Copa Oro pues ya sabemos que va la selección. ¡Sí! ¿Tú sabes cuál es el equipo base? Claro, el que puso contra Portugal, pues el que puso contra Portugal en tercer lugar. Tú eres la primera persona que sé que sabes cuál es el equipo base. Ni los comentaristas, nadie sabe qué cuadro va a mandar Osorio. De 26 partidos no ha repetido una alineación. Tú eres el único que sabes cuál es la... Bueno, es natural que haya dos o tres cambios en cada ocasión. Eso cualquier entrenador lo hace. Lo que no es natural es que haya ocho cambios, como lo hizo contra Nueva Zelanda. En fin, el caso es que si tiene un equipo base de 8 o 9, que no sabemos cuáles son, hombre. Son Ochoa, Layún, son Héctor Herrera, son el Chicharito, Vela, puede ser el Tecatito, que no, desgraciadamente no fue, puede ser Héctor Moreno. Cepillo Peralta, Héctor Moreno, pues todos sabemos cuáles son. La base de los casi todos los que están jugando en Europa, salvo el Cepillo Peralta que está jugando aquí, pero por ejemplo contra Portugal en el primer partido empezó con todos los jugadores que juegan en Europa. En fin, desde luego hay buenos relevos como Giovanni Jonathan, podría ser formar parte del cuadro base. Hay buenos relevos como Giovanni, como Marco Fabián. Desde luego que se cuestiona, yo también considero que es la mejor generación que ha tenido México. Sin embargo, habría que ver, el otro día leía yo un comentario de que lo que vimos, acordémonos de la selección de 93, aunque no había tantos jugadores en Europa, a lo mejor no había ninguno, pero la selección de 93 fue una gran selección, la que llegó a la final de la Copa América contra Argentina. Qué bueno que tocas ese tema, porque yo también ahorita me quedé pensando, cuando comentaste que era la mejor generación que habíamos tenido, eso como que últimamente se ha asumido ya como una verdad absoluta, y podríamos discutirlo, porque la realidad es que hay muy buenos jugadores ahorita, pero también hemos tenido muy buenos jugadores antes, y quizá hombre por hombre la selección de 94 quizá era mejor.
Puede ser, sería cuestión de hacer un análisis. Porque a mí me parecería que Campos era mejor que Ochoa, Claudio Suárez era mejor, es mejor que Héctor Moreno. No, Ramón Ramírez era mejor. Ramón Ramírez era mejor que Layún, García era mejor que Héctor Herrera. Marcelino Bernal, mejor que Héctor Herrera. Sí, entonces, bueno, podríamos discutirlo. Lo que sí no se puede discutir es que esta es la generación que tiene más proyección internacional. Sí, eso es cierto. Eso sí. Sin embargo, también leía yo que antes era mucho más difícil llegar a Europa, ¿eh? Que ahora, para llegar a Europa, desde luego se requiere calidad, pero no tanta como antes, por aquello de los jugadores comunitarios, claro, en las dobles y triples nacionalidades, etcétera, que el llegar a Europa no necesariamente implica una calidad fuera de serie. A lo mejor si hubiera las facilidades para llegar a jugar a Europa, como las que hubiera habido las facilidades en 93, como las que hay ahora para llegar a jugar a Europa, a lo mejor hubiéramos tenido a muchos de esos jugadores que ahorita mencionamos de la selección de 93 y 94 jugando en Europa. Incluso algunos de aquellos como García Aspe, jugó en Argentina. En Argentina. Pero bueno, te voy a contradecir, te voy a decir por qué. Hugo Sánchez ya había abierto el camino. A fin de cuentas, lo que pasaba es que los clubes no lo dejaban ir porque el jugador ganaba mucho menos yéndose a Europa y aquí estaba en una zona de confort ganando muy buen dinero. Y allá tenía que ir a hacerse un nombre y a ganar menos, porque Hugo Sánchez ya había abierto el camino. O sea, no era difícil. Digamos que Hugo Sánchez fue el pionero. Sí, pero Hugo Sánchez ya había sido pionero. Pero Luis García también estuvo. Sí, también. O sea, sí había camino, pero sí, era un camino muy estrecho. Sí, muy complicado para el jugador cuando aquí estaba ganando 10 veces más que lo que se iba a ir a jugar allá. Ahora, no se iba a ir como Hugo Sánchez, donde fue primero Atlético de Madrid y luego triunfa Real Madrid. Se iban a ir a un equipo como el Betis, como el Leganés, de media tabla para abajo, como se fueron varios, ¿sí? Que a fin de cuentas no tuvieron la capacidad ni el talento que tuvo Hugo Sánchez. Pero bueno, cambiamos de tema, ¿no? Nos fuimos a otro tema. Estábamos hablando del que para ti se te hace... Sí, mira, bien, Paco, no, yo dije que no era tan malo como tú considerabas, ni tan bueno como otros podrían pensar. Efectivamente, ha dejado mucho que desear, sobre todo con los famosos cambios y las rotaciones. A mí me parece, sí, indispensable. En cambio, rotaciones, no hay un sistema de juego, no se sabe a qué juego. Bueno, te cambia no nada más las rotaciones, te cambia de posición. No, a mí sí me parece que el equipo juega con un fútbol elaborado, con un fútbol de primera intención, con un fútbol de posesión de balón. Pero eso te lo da el talento de los jugadores, Juanito. O sea, con ese talento esos chavos no necesitan tener a Osorio para jugar lo que están jugando ahorita. Eso decía Fernando Marcos de los Chivas. No lo necesitan. De Javier de la Torre. Así es. Eso decía Fernando Marcos de Javier de la Torre. Hace 50 años. Que a ese Guadalajara cualquiera lo sea campeón. No, pero no. Paco, yo considero que el ingeniero Javier de la Torre fue un magnífico director técnico. En fin, a lo que voy es que a mí me parece que es muy difícil relevar ahorita a Osorio, y más con los resultados generales que ha tenido, porque además, como dice Alfredo, la Copa Confederaciones no me pareció buena, pero tampoco mala. No, al final entonces, de cuentas se calificó, si no importa. Se le ganó, por muy malo que haya sido, se le ganó al país sede, que además contra México dio su mejor actuación. Y se le ganó a Rusia, se calificó y a punto estuvimos, nada más por la maldición que siempre nos acompaña, a punto estuvimos de ganarle a Portugal y de obtener el tercer lugar. Así es que a mí no me parece que haya sido mala. Tampoco podemos echar las campanas a vuelo ni decir que fue excelente, pero no me parece que haya sido mala. Y al final de cuentas, acordémonos que ya el solo estar en la Copa Confederaciones ya es un éxito. Y además haber calificado frente a equipos, al país sede y frente a Portugal... y frente a Nueva Zelanda, que tampoco fue un flan, a mí me parece que es un éxito relativo. Desgraciadamente no se pudo coronar el asunto contra Alemania, que resultó el campeón, ni contra Portugal por el tercer lugar. Esas son justificaciones, Juanito, muy baratas. Paco, por último. El éxito de la confederación no es de Osorio, la ganó otro técnico. Pero Paco, si tú siempre has cuestionado la organización y la calidad de todos los fútbol mexicanos, sí, ¿cómo es posible que pienses que está para ser campeón de las confederaciones? No, de acuerdo con lo que tú dices, el cuarto lugar, de acuerdo con tu orden de ideas, debería de ser un gran éxito. Si el fútbol mexicano es tan malo en todos sentidos, debería de ser un gran éxito. Es que yo no me ilusiono tanto, Juanito. Bueno, yo al final de cuentas, real, para concluir, lo que quiero decir es que las críticas de Javier Aguirre y de la Volpe, por muy calificados que puedan estar, yo no las considero tan válidas porque tienen interés. Al final de cuentas, los dos están detrás de la chamba de Osorio. Ahí hay otro tipo de intereses ocultos. Hugo Sánchez también. Tal vez, por supuesto que Hugo Sánchez también. No se diga, la que yo consideraría más válida es la del Piojo, que también podría tener el interés de regresar, y ojalá regresara, él sí, la del Piojo Herrera. Pero la de Javier Aguirre, con los papeles que hizo en 2002 y en 2010,
Y con los cuestionamientos que ha tenido en Europa tan serios de otro tipo y los cuestionamientos de la Volpe, la verdad esas críticas las considero interesadas, no son imparciales, no son objetivas. En fin, a mí me parece que, insisto, yo creo que si Osorio se dedica a pulir el estilo de juego y a tener un cuadro en el que no haya tantos cambios y tantas rotaciones, puede acrecentar el éxito que, como sea, ha venido teniendo, considerando los resultados. Alfredo Borras. Ya nada que decir, ya dejó todo. Bueno, no, la verdad es que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Sí, no, claro que lo tiene. O sea, la realidad es que Osorio tiene cosas positivas. Y perdón que te interrumpa. Todo el mundo tiene su razón porque en el fútbol en México todos somos directores técnicos. Y es difícil. Esa es una razón de Juanito Torres en realidad. Tú tienes tu razón, yo tengo mi razón. Y cada quien ve el fútbol de manera distinta. Es lo bonito de este deporte. A mí me duele mucho que ustedes los borráis, que aparte de la gran amistad que tengo con ustedes, por eso se decepcionan tanto cuando pierde la selección, porque pues yo veo que ahorita hace justificadamente que Osorio está bien. Yo a Osorio lo corro ahorita y traigo al Piojo y lo siento. Ahorita lo platicamos en yo otro también. Programa. ¿Cierto o no? Yo también. El momento es para decirle a Osorio, se acabó, señor Osorio, muchas gracias, llévese una lana, pero la federación, quién sabe cuánto sea la cláusula. Pero perdón, te interrumpí en la idea. No, yo también, Paco, yo también. A mí no me gusta Juan Carlos Osorio. Yo creo que la selección mexicana tendría para más con un técnico de otras características. De mayor prestigio, sobre todo, ¿no? Que no solo prestigio, porque el prestigio no acaba jugando en la cancha. O sea, muchos técnicos que empezaron sin prestigio lo construyeron en base a buenas actuaciones, en base a consistencia. Y a Almeida, ahí tienes el caso de Almeida. Almeida es un caso muy, muy, muy concreto que acaba de llegar al fútbol mexicano. Está construyendo prestigio en base a solidez, a un trabajo serio, a conceptos claros y a equipos que funcionan bien, y ahora han obtenido resultados. Entonces, yo también creo que Osorio, quizás no es un mal técnico, no creo que sea el técnico indicado para la selección mexicana. Yo también, si yo pudiera decidir, yo de entrada no hubiera corrido al Piojo Herrera, porque correr al entrenador nacional por un empellón, y no lo justifico, pero por un pequeño empellón a un comentarista que se ha metido en lo personal contigo, pues tampoco lo considero nada del otro mundo. No está bien, qué malo que sucedió, pero tampoco es para correr. Ya se rasgaron las vestiduras, se inmoló la Federación Mexicana de Fútbol, se dio el golpe de pecho y corrió el entrenador por esta actitud inapropiada del entonces entrenador. Bueno, pues ya ni modo. Pero en este momento, ya que todo aquello pasó, que se lavaron los errores, yo ahorita traería de vuelta a Miguel Herrera, que ya dirige una Copa del Mundo, que le fue muy bien, creo yo. Bueno, si no le fue muy bien, por lo menos le fue razonablemente bien, y sus equipos juegan mucho mejor, incluyendo la selección mexicana, de lo que juega el equipo de Juan Carlos Osorio. Vamos a un corte, amigos, y regresamos para ustedes, y vamos a terminar el tema ahorita de Osorio y entrar a la Copa de Oro para analizar un poquito, que así empezó el tema, pero el tema era Osorio, a fin de cuentas sigue siendo tema, y decirles cómo estuvo el problema con Osorio y por qué llega a la selección nacional. No le cambien, regresamos con ustedes en 2 minutos. Por continuar con nosotros. Bueno, pues sí, efectivamente, el tema, ustedes lo recuerdan, cuando al señor Piojo Herrera, Miguel Herrera, le dan las gracias en la federación, es por el empellón que le dio Martinoli
ganando la Copa de Oro, esta Copa de Oro que ahora la va a dirigir el señor Osorio. Y bueno, pues la realidad es que es muy cierto, yo creo que era para haber sentado al señor Piojo, decirle, dar una disculpa pública, pero también haberle hablado al señor Martinoli y haberle dicho, tú también le mereces una disculpa pública porque tú periodísticamente lo estuviste atacando, te metiste con su familia, al igual que Luis García. Si no hay una disculpa mutua para que esto vaya a mejor término, pues sencillamente Piojo, dale la disculpa y quédate al frente de la selección. ¿Qué fue lo que pasó después de que corren al Piojo? Cinco técnicos me dijeron que no querían dirigir a México. Cinco técnicos, entre ellos Busquets fue el tercero que entrevistaron. Marcelo Bielsa tampoco quiso y no recuerdo los nombres de los demás. Cinco no quisieron. Entonces tuvieron que recurrir a un técnico de tercer nivel como es el señor Osorio, que nada más había dirigido al Nacional, que lo hizo campeón a Libertadores, y estaba dirigiendo al Santos, que en ese momento tenía al Santos en quinto lugar. Entonces la verdad, nada del otro mundo. Pero tan fácil era haberlo resuelto así, con el Piojo sentado y pidió una disculpa. Pero bueno, ahora están metidos en un entuerto que no saben cómo resolverlo un año del Mundial y que viene la Copa de Oro. Podremos seguir hablando lo que quieran del señor Osorio porque va a seguir dando tema en virtud de que ahora viene una Copa de Oro donde va a fracasar, no le va a ir bien, y va a seguir dando tema, y a un año de que falte, de que venga el Mundial en Rusia, pues no sé si le vayan a meter un director de selecciones, que quién lo va a cuestionar de la federación, quién quiere que lo cuestione si no sabe nadie de fútbol ahí, necesitan un ex técnico o dos ex técnicos, formar una comisión o de jugadores, o hacer alguien que lo empiece a cuestionar y que lo empiece a concientizar, que nadie, como bien lo apunta Alfredo Borrás y lo ha dicho siempre, nadie de los técnicos prestigiados hace rotaciones como las hace Osorio. Ese es el tema de fondo es que si una fórmula en el fútbol nadie la usa, pues por algo será, porque ya realmente se ha jugado mucho fútbol, hay muchos equipos en el planeta, muy buen fútbol se ha visto ya a lo largo y ancho de los últimos 100 años. Entonces, caramba, que alguien venga a probar una fórmula que tampoco es nueva y que claramente no ha tenido éxito en los grandes equipos del mundo, pues parece arriesgado, ¿no? Y si encima, a la hora que te enfrentas contra los rivales de calidad, sucede esto, pues son todos esos elementos de juicio que nos hacen pensar que el sistema no funciona bien y que difícilmente empezará a funcionar el año siguiente cuando la exigencia sea la más alta que pueda haber, que es en Copa del Mundo. Así es, pero bueno, va a dar de qué hablar, Juanito. ¿Estás de acuerdo? Va a dar, Paco, nada más para concluir, yo sí estoy totalmente de acuerdo en que no se debió quitar al Piojo Herrera. Desgraciadamente eso ya sucedió y no tiene remedio. Así no es. Se le debió quitar. Y considero también, y como ya lo comenté, que las rotaciones a todos se nos atraviesan, efectivamente es una cuestión desesperante, y que si llegan a tomar la decisión de quitar a Osorio, lo veo difícil, pero si llegan a tomar esa decisión, a mí me parece que el adecuado sería otra vez el Piojo Herrera. No veo por dónde más, ¿eh? Hay muchos entrenadores, directores técnicos que ya han pasado por la selección, han tenido de regular a mal éxito, no han tenido mucho éxito. Acordémonos desgraciadamente de Vucetich, que es muy buen director técnico, no tuvo éxito en la selección. El Tuca no me parece, él sí tuvo éxito, pero no me parece que sea el adecuado por su carácter y su manera de ser, muy poco control, de un tipo totalmente explosivo, que además no trata bien a los jugadores. Pero te parece que debemos... A mí me parecería el Piojo, y si no, aunque desde luego puede estar verde para la selección, Almeida. ¿Te parece que en otro tema con Televisión Cultural tocamos ese tema? ¿Quién pudiera ser el idóneo? Porque necesitamos hablar de la Copa de Oro. ¿Adelante? Ya se llevó mucho tiempo Osorio, porque aparte Osorio absorbe mucho tiempo. Es muy malo, pero hay que darle tema. Pues ese es el tema de moda, ¿no? Pero bueno, ese es la realidad, malísimo. Y lo va a comprobar en la Copa de Oro. Ustedes lo van a ver. ¿Qué esperamos en la Copa de Oro, Alfredo Borrás? Pues debemos esperar el título, Paco. ¿Y con Estados Unidos? ¿Y quiere ir a la Copa de Oro? Sí. Confederaciones, por eso, decir. Perdón, ganando la Copa de Oro para las Confederaciones, pero ya volvió Bruce Arena con Estados Unidos, ya demostró quién es Estados Unidos con Bruce Arena y quién era con Klinsmann. Sí, qué bueno, que ¿sí? Les vaya bien, pero yo creo que México debe ganar la Copa Oro. Sin ningún problema. ¿Tú también? No, yo coincido, por supuesto, aunque hay que considerar, como ya todo el auditorio lo sabe, que vamos a estar con la selección C. Porque la selección A es la los que juegan en Europa. La selección B es la que jugó contra Nueva Zelanda. Bueno, la selección C es la que ahora va a jugar. Eso hay que considerarlo. Y se perdió con la selección B de Alemania.
Pero sí, segundo. Sí, claro, no. Con la vez dijeron ampliamente el Piojo Herrera y los demás directores técnicos que estaban comentando. Pero tú, no es que tú dices eran, que A, B y C. Había tres o cuatro titulares de Alemania y además estaban los suplentes de la selección de Alemania. Entonces, de acuerdo a la A, B y C, se perdió con la B de Alemania. Estamos enfrentando con la selección C de México. Sí, pues sí, por supuesto. Si consideramos entonces, que ya, sí, ya no hay problema, ya la selección A es de los que estaban jugando en Europa, los que están jugando en Europa. La selección B es de todos los suplentes y los nueve que entraron de cambio, que jugaron contra Nueva Zelanda. Y la selección C es la que ahora va a la Copa Oro. Bueno, pues, por entonces, supuesto. Eso ya no exige que se le gane. No, sí. Hay que considerar eso, pero tendrá mayor mérito si se gana, que de cualquier manera considero que debe de ganarse. Pero considero que debe ganarse porque además son los mismos rivales contra los que juegan en las eliminatorias y en la eliminatoria va tranquilamente. Entonces, vamos a pensar como quieran los gorrales que yo piense futbolísticamente que gane México la Copa Oro. Ahora, si ganan la Copa de Oro, ¿qué va a hacer Osorio con todos los que trae acá? ¿Y qué va a hacer con los que en la Copa Confederaciones, según él, no dieron para su rotación? Ah, seguramente va a ser más rotaciones. Más rotaciones, va a traer a las de acá para acá, entonces. Muy bien. Cuando haces una mezcla de todos, metes 50 nombres en una pecera, sacas 11 y que jueguen a ver qué tal. Y cada partido y lo vas cambiando. Bueno, entonces, vamos a esperar. La verdad es que la Copa Oro no merece mucha de nuestra atención, al menos en la vía particular. Pero la verdad es que comentamos en Nutresport Radio que el verdadero nivel de la selección de México lo íbamos a ver en la Confederación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y ya lo vimos. Ese es el verdadero nivel de la selección. Es como para nivel 10, entonces. Y ahorita la Copa Oro, de acuerdo. Yo creo que sí es el verdadero nivel de la selección. Ese es. Una selección en el orden futbolístico mundial, en el segundo escalón. Sí, no dentro de los 10 grandes. No. O 16 grandes. Desgraciadamente, no, mira, Paco, sí. Como todos sabemos, hay ocasiones en que la selección ha jugado de tú a tú con los mejores del mundo. Claro. Y a veces hasta sin victoria, ¿sí? Como con Argentina, como con Brasil, como con Italia, como con Francia, o como con España, en algún amistoso que hubo cuando España se coronó campeón mundial. Pero con otros técnicos. A mí lo que yo considero es que el estilo de... Sí, bueno, eso sí. Pero el estilo de Alemania se le indigesta, y particularmente para la selección mexicana, ha sido un veneno. Con otros técnicos, sí. Ahorita yo considero, sí, también, que efectivamente es el nivel de la selección, porque no tiene un entrenador que haya mantenido un cuadro y que lo haya conjuntado todavía más como equipo. Ahorita sí, tiene un mayor potencial. La cuestión es que tiene un mayor potencial, que llevamos esperándolo, eso sí, yo en mi caso, 62 años. Alemania. Y no lo, todavía, además, a veces sí y a veces no, pero no lo he llegado a ver como yo quisiera. Que podría tener un mayor potencial con los jugadores que ahorita tiene, pero el caso es que no ha llegado a ese potencial y yo creo que ahorita sí se demostró el nivel que tiene la selección. Alemania hace 2 años se le indigestó también un poquito a Brasil, le clavó 7 en su mismo estadio, ¿te acuerdas? Sí, claro. Alemania se le indigesta a todo el mundo. Hay un refrán que dice que el fútbol lo inventaron los ingleses, pero lo ganan siempre los alemanes, ¿no? Ese es un refrán muy dado en el fútbol, pero bueno, esperaremos que México gane de acuerdo al pronóstico de Alfredo Borrás, es lo que se espera contra El Salvador, Curazao y Jamaica, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Son tres grupos con diferentes equipos. Viene Canadá, viene Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos, Panamá viene jugando bien también. En otro de los grupos, ¿no? Panamá viene jugando Panamá bien. Panamá está jugando mejor que El Salvador, que Guatemala, que Curazao, que Jamaica. Bueno, y probablemente también esté jugando mejor que los equipos de la Liga. Ay, bueno, no, pero espérame. No, ¿qué pero Panamá no está jugando bien, Paco. Panamá, no. Además, es una eliminatoria desastrosa. ¿No juega mejor Panamá que Curazao, que El Salvador? ¿No es un mejor equipo? ¿No es mejor equipo? Sí, y también... ¿Sabes quién lo dirige? El Bolillo Gómez. ¿Tú crees que no sea un técnico más prestigiado que el que trae Curazao? ¿Jamaica o El Salvador? Sí. Ah, bueno, vas a ver que a Panamá se le va a acabar enfrentando o va a pasar a semifinales. A mí no me preocupa Panamá. ¿No? Si la preocupación actual mexicano es Panamá... No, bueno, con esta selección... Entonces, no podemos aspirar a ser el partido alemán. Mira, con esta selección y con este técnico, yo creo que hay que temerle a cualquiera, porque no sabes qué es lo que va a pasar, pero bueno. Entonces, pero es México va a ganar. Independientemente, considero que es su obligación. Es obligación, sí. Independientemente del técnico, Paco, ¿y si a lo largo de la historia, durante los últimos 30 o 40 años, si no, salvo con la Volpe y ahora, esos equipos de balón cuadrado se le han indigestado a la selección. ¿Y si no gana, qué va a pasar? Porque tenemos ya 3 minutos para hacer. Será un fracaso. Será un fracaso. Y eso, sí. Y sí,
¿Sí? Habrá que ver. Yo insisto, a mí no me parece que lo vayan a tener, a relevar. ¿Quién sabe si sería conveniente? Si lo relevan, que llegue el Piojo. Ok. ¿Y si se fracasa en la Copa? ¿Tu opinión? Que un fracaso es no ganarla, obviamente. Bueno, si se fracasa. ¿Qué justificación van a sacar? Yo creo que si eliminan a México en la, tanto si eliminan a México en la primera ronda de Copa Oro, como que pierden la final, como que la gane, en cualquier escenario yo quitaba a Osorio, ¿eh? Muy bien. En cualquier escenario yo quitaba a Osorio, no por la Copa Oro. No, 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 por, sino por la Copa Oro. Y ni siquiera por la Copa Confederaciones. Y no importa. Yo lo dije claramente. Por eliminatoria. No, yo quitaba a Osorio desde el momento del 0-7 contra Chile. Yo lo dije en ese momento, Paco. Sí. Para mí el proceso de Osorio quedó envenenado el día que se perdió 7-0 con Chile. Muy bien, vamos a cerrarlo porque estamos cerrando la emisión de hoy. Wimbledon ya lleva una semana, bueno, 4 días, empezó el lunes, pero siguen avanzando, ¿no? Los Nadal, Murray, Federer en la rama masculina, ¿no? Ganó Federer hace rato. Hace rato. En 3-0 tranquilamente. Djokovic también tranquilamente. Djokovic. Sí. O sea, Nadal es el único favorito que quedó fuera es Wawrinka. Sí, pero fue en la primera fecha. Sí, mismo lunes. La primera ronda. Que de 8 partidos que ha iniciado en Wimbledon han perdido 6. Sí. En la primera ronda. Sí, Wimbledon no se le da a Wawrinka. No se le da el pasto. Y en las mujeres, bueno, pues esperemos que Venus Williams vuelva por sus paros, ¿no? Pues sí, Tiene 37 años. Sí, ya. Pero qué buen tenis trae, ¿no? Pues sí, y se le da mucho el pasto, se les da el pasto de Wimbledon a las Williams. Lo ha ganado, vamos, vamos a ver qué es lo que hay. Y para cerrar la emisión... Bueno, si las semifinales se dan como están previstas, ojalá así sea, tendremos en las semifinales a Murray contra Nadal y a Djokovic contra Federer. Djokovic, Federer, Murray, Nadal. En las semifinales, de acuerdo al cuadro, como está el cuadro, y por supuesto, si todos siguen avanzando. Como quedó el draw, como fueron semanas. Sí, ojalá sea el caso, porque serían ya unas semifinales verdaderamente de lujo. Vamos a ver ganar a Federer una vez más, mi querido Fred. Ojalá, mi Paco. Ojalá, pero es que. Ahí sí, yo difiero de ustedes. No, yo creo que ahora sí Nadal está muy fuerte. Murray está jugando un tren también, y aparte de su cancha, ¿no? Pero bueno, es lo bonito del deporte. Nosotros somos pro Federer en el tenis. Yo soy pro Nadal. Tú eres pro Nadal, así es, y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a despedir la emisión de hoy. Gracias, mi querido Fred, gracias por haber estado en Televisión Cultural Universitaria. Gracias a ti, Paco. Gracias, mi querido Juanito. Al contrario, Paco. Ya no te vayas tanto de vacaciones. Un saludo a mis compañeros y a todo nuestro auditorio. Gracias a Arturo González y Alejandra Vázquez. Y Alejandra Vázquez, que nos hacen el favor de apoyar siempre allá atrás de cámaras, donde ustedes nunca los ven, pero que sin ellos no estaríamos aquí frente a las cámaras. Gracias a usted por el favor su atención y recuerden que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Televisión Cultural Universitaria. Yo soy Paco Morales Endel y les deseo que tengan una muy buena tarde y una buena semana. Gracias, que estén bien.